todos amigos, ¿cómo están? Primero y principal, gracias a mi amigo Manuel Fodera por filmarme como todos los lunes. Muchas gracias, Emma. Bueno, hoy les preparé un solo de rock and roll en sol. Bueno, para quien no conoce los acordes, por favor, estudiar todo lo que son acordes mayores, menores, de novena, de trecena, de séptima. En este caso, en el rock and roll que voy a utilizar, va a tener tres acordes. Sol, que sería el primer grado o la tónica. Do, cuarto grado. Y re, quinto grado. Lo primero que van a tener que saber para aprender este rock and roll, este solo, son los dedos de la mano izquierda. Dedo 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Voy a poner la base y les voy a mostrar cómo sería la base, primero y principal. A empezar ahora con la primer frase del solo. Bueno, vamos a utilizar el dedo 1 en el fa, la primer cuerda en el primer traste. Dedo 1. Ahora va a venir un ligado de la segunda cuerda en el traste 2, con dedo 2, a la segunda cuerda en el traste 3, con dedo 3. Dedo 2 y 3, ¿no? Un ligado quiere decir que toco la nota, toco la segunda cuerda del dedo 2, el do sostenido, y lo bajo hacia el re de segunda cuerda en el traste 3, y acá en la mano derecha no vuelvo a tocar el ligado. Entonces, nuevamente el fa de primer cuerda en traste 1. Primer cuerda en traste 1, la primera en el 1, el dedo 1. Hasta ahí tenemos. Segunda cuerda en el traste 3, re, viene ahora con dedo 3. Ahora un ligado del do sostenido de segunda cuerda en el traste 2, con dedo 2. Al do, segunda cuerda en el traste 1 con dedo 1. O sea que toco mi do sostenido, levanto el dedo y saco hacia afuera el dedo para que suene el do. Hasta ahí. Ahora viene tercer cuerda en el traste 3, dedo 3, la sostenido. Do de segunda cuerda en el traste 1, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 2, la con dedo 2, ligado a la tercer cuerda en el traste 3, con dedo 3. Segunda cuerda en el traste 1, dedo 1. Tercer cuerda en el traste 3, dedo 3, la sostenido. Ahora viene tercer cuerda en el traste 2, dedo 2, ligada al sol de tercer cuerda al aire. Ligado, toco y saco hacia afuera. Acuérdense, las notas
al aire de la guitarra, mi, si, sol, re, la y mi. Estoy en afinación 440. Cuarta cuerda en el traste 3, fa, con dedo 3. Tercer cuerda al aire, sol. Cuarta cuerda en el traste 2, con dedo 2, mi, ligada a la cuarta cuerda en el traste 3, con dedo 3, fa, ligado. Tercer cuerda al aire, sol, toco hasta ahí todo de nuevo. Ahora viene eso. Cuarta en el traste 3, con dedo 3, fa. Cuarta en el traste 2 con dedo 2 ligada a la cuarta cuerda al aire, re, o sea, mi al re. Saco hacia afuera el dedo, miren ahí la mano izquierda. Y ahora viene 2 de quinta cuerda en el traste 3 con dedo 3. Cuarta cuerda al aire, re. Cuarta cuerda en el traste 3, fa. Tercer cuerda al aire, sol. Tercer cuerda en el traste 3, la sostenido, si bemol y sol. Esa primer frase sería esta. Poner el solo y voy a tratar de meter solamente esa frase, o sea, ustedes para aprender este solo traten de aprenderlo frase por frase. Yo el solo este lo inventé hoy, o sea que todavía no lo tengo muy seguro, pero se los quería transmitir porque lo tengo que transmitir. Pero voy a poner solamente la base y voy a hacer siempre esta frase arriba. Que le salga, o sea, primer paso para tocar este solo, esa frase. Hasta que no me sale esa frase, no voy a seguir con el solo. Y me puede salir más despacio, o sea, si me sale así, no está mal, está perfecto. O sea que la idea de esto es ir paso a paso para luego ir incrementando la velocidad, o sea, incrementando la velocidad. O sea, lo que tengo que lograr primero es memorizar la frase y después con el tiempo y la práctica lograr la velocidad. No se desesperen por la velocidad viene solo, o sea, viene sola. Ayer hablando con un alumno me preguntaba cuánto tiempo le iba a tomar a él tocar bien la guitarra. Y yo creo que toda la vida, o sea, uno de a poquito puede ir creciendo y tocando cada vez mejor, pero siempre va a aparecer un reto nuevo, porque esa es la diversión aparte de la música, ¿no? Si a mí no me aparece un reto nuevo, me aburro y me canso de tocar la guitarra. Entonces, cuando ya sé una cosa, voy a buscar otra, y así sucesivamente, o sea, vamos a estar toda la vida aprendiendo. No hay un tiempo en el que me voy a recibir y voy a ser el mejor del mundo. O sea, no, todos los días voy a aprender un poquito
y voy a ser un gran, como me dijo una vez un profesor a mí, un gran aprendiz de todo. O sea, cuanto ustedes más estudien, se van a dar cuenta que no saben nada. Bueno, una vez que tengo esa frase, va a venir esta. Todo en tercer cuerda. Lo que único que va a tener esa frase, va a tener un armónico para que tenga más rock. Primero lo voy a tocar sin armónico. Va a ser la tercer cuerda al aire, sol. Tercer cuerda en el traste 3, con dedo 1, ligado a la tercer cuerda al aire. Toco la nota, suelto hacia afuera el dedo. Luego sigo con el dedo 1. Otra vez, tercer cuerda en el traste 5, dedo 1, ligada a la tercer cuerda al aire. Tercer cuerda en el traste 7, dedo 1, ligado a la tercer cuerda al aire. Ahora, tercer cuerda en el traste 10, ligada a la tercer cuerda al aire. Y dos veces tercer cuerda en el traste 12 con dedo 1. Eso, para darle más onda, lo tocó con armónico. ¿Qué son armónicos? Son estos sonidos. Fíjense que lo hago con la púa y el pulgar, ¿sí? Mi nota va a golpear entre la púa y el pulgar para sonar y sacar ese sonido armónico. Ahí se lo muestro, a ver si me enfocan bien. Bueno. Van a tener debajo del video, como siempre, las tablaturas. Traten de sacar los armónicos, que sería ahí, el golpe. ¿Ven? Golpeo mi púa contra las cuerdas. Y rebota contra mi pulgar. Voy a tocar hasta ahí el solo. Ahora vamos a seguir. Esa es la frase que viene ahora. Vamos a ir con la primer cuerda en el traste 15, dedo 3. Primer cuerda en el traste 13, dedo 1. Ahora, segunda cuerda, traste 15, dedo 3. Segunda cuerda, traste 14, dedo 2. Segunda cuerda, traste 13, dedo 1, cromático. Segunda cuerda al aire. Segunda cuerda al aire, el si. Ahora viene. Segunda en el 10 con dedo 1. Segunda en el 11 con dedo 2. Y segunda en el 13 con dedo 3. Sería. Ahora viene, primer cuerda en el traste 10 con dedo 1, corrida a la primer cuerda en el traste 8 con el mismo dedo. O sea que toco la nota y corro, arrastro para arriba. Segunda cuerda en el traste 10, dedo 3. Primer cuerda en el traste 7, dedo 1. Segunda cuerda en el traste 8, dedo 2. Tercer cuerda en el traste 9, dedo 3. Tercer cuerda en el traste 7, dedo 1. Y ahora viene. Tercer cuerda en el traste 3, dedo 1, ligado a la tercer cuerda en el traste 4, dedo 2. Ligado, toco, y acá no toco más. Bien.
hago una barrita en primer y segunda cuerda con el dedo 1 y toco segunda cuerda en el traste 3, re, primera en el sol, primera en el traste 3, sol, y segunda de nuevo en el traste 3, re. Fíjense cómo con la barra toco, ¿no? Re, sol, re. Ahora, con el dedo 4 toco la segunda en el 6, segunda cuerda, traste 6. Nuevamente con el dedo 1, segunda en el 3. Tercer cuerda en el traste 5, dedo 3. Nuevamente vuelvo a ligar, tercer cuerda en el traste 3, ligada a la tercer cuerda en el traste 4. Segunda cuerda en el 3, re, dedo 1. Segunda cuerda en el 5, mi con dedo 3. Y primera en el 3 con dedo 1, sol. Hasta ahí esa bajadita sería esto. Lo voy a tocar bien lento hasta ahí todo el solo. Ahora lo voy a tocar arriba de la base. Vamos, ahora. Ahora viene. Primer cuerda en el traste 8 con dedo 3. Segunda en el traste 8 con dedo 2. Primer cuerda en el traste 6 con dedo 1. Arrastro con dedo 3 a la primer cuerda del traste 10. Desde el 8 al 10 lo pueden arrastrar. Luego toco la primera en el 8 con dedo 1. Segunda en el 11 con dedo 4 o con dedo 3, según lo que a ustedes les resulte más fácil. Primera en el 8 de nuevo. Ahora viene, primera en el 13 con dedo 3, primera en el 10 con dedo 1, segunda en el 13 con dedo 2 lo pueden hacer, y primera en el 10 con dedo 1, hasta ahí. Ahora viene, primera en el 15 con dedo 3, primera en el 13 con dedo 1. Segunda en el 15 con dedo 3 y primera en el 13 con dedo 1. Ahora arrastro hasta la primer cuerda en el traste 18. Primera en el 15. Segunda en el 18 y segunda en el 18 estirado. Esa frase sería. We'll be right back.
cierre del solo. Bueno, eso es. Primer cuerda en el traste 15 con dedo 1. Primer cuerda en el traste 18 con dedo 4 ligado a la primer cuerda en el traste 15 con dedo 1. Primer cuerda en el traste 17 con dedo 3 ligado a la primer cuerda en el traste 15 con dedo 1. Segunda cuerda en el traste 18, dedo 4. Primera en el 15, dedo 1. Segunda en el 18, dedo 4 ligado a la segunda en el 15 con dedo 1. Y segunda en el 17, dedo 3 ligado a la segunda en el 15 con dedo 1. Muy bien, ahí tenemos todo el solo. Lo voy a tocar bien lento. Tocar a toda velocidad, bueno, de primero y principal memorizarlo, segundo ir metiendo frase por frase, o sea, hasta que no me sale la primera frase no paso a lo segundo, yo lo voy poniendo y lo voy tocando para que lo vean. Primer frase solamente. Voy a meter primer frase y segunda frase. Primera frase, segunda y tercera. Primera, segunda, tercera y cuarta. Tocar nuevamente lentamente. (Risa)
Bueno, y ahora me voy a ir tocando el solo lo más que pueda arriba del video, así les queda. Les voy a hacer las tablaturas debajo, como siempre. Si les gustó el video, denle me gusta. Si les gustó el solo, denle me gusta. Suscríbanse a mi canal. Gracias a todos por la buena onda que me tiran semana a semana cuando subo los videos. Estos videos son para que los puedan tocar arriba, para que lo puedan sacar, para que puedan solear con amigos. Uno hace la base y el otro mete el solo. Para que puedan ir a una jam y divertirse, que esa es la idea de tocar la guitarra y de hacer música. Siempre vayan a un profesor que es bueno y que sirve para que los guíe, no solo por internet, sino con profesores, que está muy bueno. Estudien canto, y bueno, y si no tienen posibilidad de estudiar con profesores, háganlo a través de YouTube, pero sigan adelante con su instrumento. Los quiero mucho, me voy tocando el solo, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal. Quien quiera tomar clases de guitarra en Capital, 1558-130213. Muchas gracias, amigos, de corazón, ¿eh? Hasta siempre. Me voy tocando el solo de rock and roll.